Con la llegada del fenómeno del Niño, las autoridades de salud del Valle insisten a la comunidad de mantener las medidas y así continuar controlado el dengue. El fenómeno del Niño ya llegó, ya se instauró, es evidente pues la ola de calor que tenemos y las consecuencias. Tenemos un incremento ya de casos de dengue, aunque el departamento del Valle no ha entrado a brote. Tenemos alerta en los municipios donde el zancudo vive de forma permanente, sobre todo en la parte plana, en la ribera del río Cauca. Las autoridades recomiendan evitar las aguas estancadas, revisar que el jardín y exteriores no tengan desechos ni papeles metálicos donde se acumule agua que facilite la proliferación del mosquito. Las mujeres embarazadas, manga larga, pantalón, no piel expuesta a pesar del color, use colores claros y use repelente. Repelente en spray se usa sobre la ropa para que dure más y no permita que la piquen el zancudo. Desde el gobierno del Valle se adelantan acciones para evitar la proliferación de la Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue. Vamos a hacer intervención permanente en la búsqueda de los zancudos con criaderos, con la unidad de ejecutores de saneamiento, y vamos a fumigar con malatión, un veneno que afecta el ambiente y que solamente mata los zancudos que están volando en el instante de pasar el carro o la máquina chiquita que porta el hombre. A esto se suma el proyecto Volvaquia, que está en marcha en Yumbo, un ejercicio distinto en el que en vez de matar el zancudo, se infecta con la bacteria para que no transmita la enfermedad.